El próximo 26 de julio se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Eva Duarte de Perón y a sugerencia del Frente para la Victoria, ellos han decidido montar una obra teatral, un nuevo acontecimiento para nosotros cultural, una puesta en escena que va a tener muchos ribetes musicales. Han convocado para eso y trabajado en conjunto con la gente de la Peña Martín Fierro y nos han traído esta inquietud de poder representarla en nuestra sala mayor, revalorizando, vuelvo a decir, distintas etapas de la vida de Eva, pero poniendo de manifiesto nuevamente que las distintas fechas importantes de nuestro país o de personajes de nuestro país pueden llevarse a un hecho cultural de trascendencia y magnitud para mostrarlo a toda la comunidad. Son pasajes históricos importantes, volvemos a abrir la sala mayor para esto e invitar nuevamente a la gente el próximo 26 de julio para que comparta esta puesta en escena de este grupo de bragadenses. Y hoy, en el 39 aniversario de la muerte del general, entendimos que era el momento propicio y oportuno para presentar esta inquietud que surgió en el seno del Frente para la Victoria y Mariana la transmitió a su grupo de teatro y la verdad que nos sentimos muy complacidos de que poder interactuar entre lo que fue Eva Perón para todo nuestro país, para nuestro proyecto político y lo que significa el Teatro Constantino para todos los bragadenses. En parte va a haber representaciones de los momentos más importantes de la vida de Eva y también va a haber baile, que es en lo que más nos basamos porque somos parte del folclore. Bueno, Valeria, todo un compromiso, ¿no? Porque es un personaje muy, muy fuerte, ¿no? Sí, un desafío que nos costó un poco, bueno, tomarlo, porque, bueno, está hecho todo con mucho respeto, hubo que elegir muy bien las partes que se querían representar. Somos un grupo dedicado a la danza, pero bueno, podemos, cuando hay ganas de trabajar en un grupo se pueden adaptar a diferentes circunstancias. Te quería decir que también va a colaborar con nosotros el profesor Germán Arrubito con su ballet de tango y alumnos. Dentro de la hay mucha música folclórica, pero también por la época en la que vivió Eva hay milongas y otro estilo de música. Bueno, entonces tratamos de pedir ayuda a él para esta parte. Y bueno, esto es un homenaje que se llama María Eva la Mujer y bueno, que va a representar momentos históricos importantes que no podíamos dejar de lado y danzas que acompañaron la historia, ya sea de grupos de la época como contemporáneos que hicieron su homenaje a través de diferentes canciones y bueno, todo eso sumado, vamos a ver qué es lo que surge. Obra no la quiero llamar porque sería meternos ya en un terreno quizás que no nos corresponde, ¿verdad? Sería una puesta en escena.